bien. No sé si será necesario querer acabar el micrófono. Creo que se escucha bien. Si alguno necesita. Sí, sí. Ah, está grabando. Bien. Bueno, entonces. Me pidieron esta pequeña jornada de la mañana del día de hoy para que hablemos un poco de el ambiente, no del ambiente como una cosa así como tan abstracta, sino que lo que queremos hablar hoy día es de nuestra misión, de nuestra identidad, que tiene que ver con el tiempo del ambiente. O sea, en el fondo, este es el tiempo que nos toca vivir hoy. Y queremos saber cómo descubrir nuestra misión, nuestra identidad en este tiempo, en el tiempo que nos toca vivir ahora, que es el tiempo de tiempo. ¿Qué más? Yo de alguna manera dividí este encuentro en dos partes, porque vamos a tener un descansito, si descansamos un poco más no pasa nada. Pero lo dividí en dos partes. Una parte más referida como al tiempo de tiempo. Y que será para la tierra, ¿no? Para poder comenzar a hablar de lo que es, cuál es su carácter peculiar, cómo entrar de la mejor manera en este tiempo, cómo aprovecharlo lo mejor posible, cuál es una gracia que está trabajando este tiempo. Y una segunda parte en que quiero hablar, no sé si que, en su momento lo comenté con ustedes, pero quiero hablar sobre la virtud de la esperanza. Sobre esperanza como la virtud, como la actitud espiritual más característica del tiempo de Adviento, un tiempo de espera. Un tiempo de espera no solamente como un hecho, esperar, sino que hay una manera de esperar bien. Esperar de la manera correcta o de la manera, no correcta, sino de la mejor manera posible, de una manera óptima. Uno puede esperar bien y puede esperar mal. Y hay una manera virtuosa, por así decirlo, una manera mejor de esperar que la de la esperanza. Por eso es que el tiempo de Adviento es un tiempo particularmente esperanzador. Bien, mi idea con esto es, yo voy a ir avanzando. Está absolutamente abierto el micrófono para todas las preguntas que quieran intentar. De que les parezca, sean atingentes, sean no atingentes, no importa. Tengo una duda, yo me pasa tal cosa y que nos toque la vida. No, yo lo que quiero charlar de cosas, yo voy a hablar cosas que son ideas, cosas que transmitimos, que pensamos, y de alguna manera hay algo de abstracto que viene, hay algo como teórico, pero. Nosotros, la parte de nuestra espiritualidad, parte del mundo de ser cristiano, es que la idea, la palabra, se hace carne. Eso pasó en Cristo en la historia. Por lo tanto, estas cosas que nosotros hablamos acá son un curso, no que tienen que ver con nuestra vida. Si no tienen que ver con nuestra vida, no hablemos. ¿Para qué vamos a hablar de cosas, de realidades? Bueno, estamos hablando de cosas que nos tienen que, de alguna manera, tocar la vida, no solo tocar, cambiar la vida. El encuentro con Cristo, el encuentro con la palabra de Dios, es invisible, es fe. La palabra de Dios se hizo carne, ese encuentro nos cambia la vida. ¿Cómo yo sé si me he encontrado con Cristo? Sí, cambia mi vida. Si mi vida no cambia, porque esto no estoy en el contacto real con la palabra. Estoy en contacto con Cristo como en una dimensión de la historia, también. Es importante saber cosas, pero no es todavía el contacto real, que me transforma. ¿Entiendes? Cuando yo me encuentro con Cristo, me transforma la vida, me cambia la vida, me hace ver de una manera distinta, me hace actuar de manera distinta. Y por eso el Señor dice, que en esto nos reconocerán ustedes, en algo nos van a reconocer, ¿qué? En que nosotros habitamos el amor de Dios y por tanto en que nos amamos los unos a los otros como el mismo Cristo nos amaba.
vida íntima. Pero, por el Adviento, ¿qué es el Adviento? Es un tiempo libre. ¿Ya? O sea, pasa. Como sabemos, van a haber algunos cambios visibles. El sacerdote va a comenzar a vestirse de otro color. Va a estar un poco más despojado. En la misa, no sé si tiene misa domingo, pero cuando toque misa de Adviento, no hay gloria, no hay gloria. En fin. Hay un tiempo litúrgico particular, se llama tiempos fuertes, a diferencia del tiempo ordinario, que es lo que venimos durante todo el año, hay un momento que se corta ese tiempo, llega un culmen con la celebración del domingo anterior, que era el domingo de Cristo Rey. Antiguamente el domingo de Cristo Rey no estaba justo al final del tiempo incluso, sino que estaba justo como una fiesta, pocas semanas antes. Ahora, con la reforma del concilio, mucho tiempo litúrgico, mucho conocimiento, se puso la fiesta de Cristo Rey aquí, como el culmen del tiempo litúrgico, de manera que comenzamos un nuevo año con el Adviento. Esto es bien interesante porque tiene que ver con lo que decíamos recién. El tiempo litúrgico es distinto del tiempo civil, por así decirlo, el tiempo secular. ¿Cuándo comienza el año secular? ¿Cuándo comienza? El primero de enero. Ahí está, el año nuevo, celebramos, campaña, el tiempo, comienza el año nuevo. El nuestro no comienza el año nuevo. No comienza en enero, comienza en otro momento. Eso es raro, porque los tiempos, ¿por qué no coincidimos? ¿Por qué? ¿Cuál es la manía de estar en otro tiempo? Es muy importante, muy importante. Porque tiene que ver con que Dios, esto es una cosa que a nosotros parece tan natural, porque somos cristianos, pero no es tan obvia para las demás religiones. Ni siquiera, o sea, Dios para nosotros toca la historia, se mete en el tiempo, interviene en nuestras vidas, interviene en la vida del hombre. Eso nos parece muy raro a nosotros, porque claro, Jesús vino, nació, vino un ángel, habló a la Virgen, pasaron cosas, después subió al cielo, o sea, como que a nosotros nos parece obvio que Dios toca la historia, obvio que Dios, esto es una idea de lo más revolucionario que uno se puede imaginar. Tan para acostumbrarnos que no nos damos cuenta de lo revolucionario que es, y de las implicancias que tiene para nosotros, porque nos acostumbramos, parece que no nos cambia la cosa, pero es una cosa que hay que reconocer. Dios, como dice el apóstol San Pedro en su carta, Dios se interesa por nosotros. Nosotros le importamos a Dios. Y por lo tanto, hay un tiempo que es distinto. Como Dios intervino en la historia, se dio inicio, eso da inicio a un tiempo distinto, que suprime el tiempo secular, se suprime el tiempo litúrgico, el tiempo civil, por así decirlo, no. Porque Dios, esto es importante, la gracia de Dios, la vida de Dios en nosotros, no suprime lo que nosotros somos. O sea, hay alguno aquí que tiene talento para tal cosa, otro que trabaja de tal cosa, un padre de familia, una madre de familia, algún cocinero, otro que trabaja en un taller de auto, otro es obrero, otro habrá una profesión, lo ejerce, o un oficio, eléctrico. Bueno, hay cosas humanas que nosotros tenemos, dones que el Señor nos ha dado, algún músico, algún pintor. Dios, cuando nos regala su gracia, cuando nos invita a entregarnos a Él, cuando nos atrae, nos pide que entreguemos nuestra vida a Él para Él entregar la vida suya a nosotros, no suprime lo que nosotros somos. No nos cambia, no nos quita cosas. Nosotros cuando la lógica humana muchas veces, la lógica es así. Para que yo entre tengo que sacar otra cosa. Para que entre tal cosa, si yo me dedico a la cocina, al principio no me puedo dedicar al mismo tiempo a otra cosa. Tengo que dejar otra cosa que me gustaba, pero bueno, pero puedo hacer tantas cosas a la vez. ¿No? Si me caso con una señora, bueno, pues tengo una señora. La otra ya no, pero me gusta. En el caso de Dios no es así. Dios con nosotros nos da todo. Nos da todo. Nos llena, nos pide todo, pero no nos quita nada. Sino que todo lo que
lo eleva, lo levanta, lo lleva. Hay veces en que van a quedar cosas fuera, pero no porque no quiero las aquí de Dios, sino porque realmente no nos hace bien. O sea, cuando dicen, no, porque Dios si nos quita cosas, nos quita el pecado, no, no. Quitarnos el pecado es una expresión mala. Es como que alguien me dijera, no, es que cuando vino el médico y me sanó cuando yo era ciego y me hizo ver, yo dijera, además que Dios me quitó la ceguera, el médico me quitó la ceguera. No, a usted no le quitaron nada, a usted le dieron vista, a usted le dieron la salud. ¿Ya? Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios nos quita una vida mala, cuando Dios nos quita ciertas actitudes que son que nos desfiguran a nosotros, no es que nos esté quitando cosas, nos está poniendo, nos está dando el verdadero ser, la verdadera humanidad, la verdadera vida. Nunca quita Dios. Dios nunca quita, sino que da. Su ser es dar. ¿Por qué esto tiene que ver con el tiempo litúrgico? Porque el tiempo litúrgico va como en paralelo al tiempo civil. Y nos muestra que nosotros vivimos como tenemos estas dos dimensiones de nosotros: la dimensión natural de la naturaleza y la dimensión de la gracia. La dimensión que no nos quita lo que somos, sino que eleva lo que somos. Obviamente, que de estas dos, alguna que tiene una superioridad sobre la otra, la naturaleza se ordena a la gracia. ¿Entiendes? Pero no queda suprimida, otra queda elevada. Queda elevada para hacer actos, para realizar cosas que no podíamos realizar por nosotros mismos sin ella. Entonces, muy importante entender que el Adviento es un tiempo, es un tiempo litúrgico y por lo tanto tiene su ritmo, tiene alguna novedad para nosotros, tiene una así como por ejemplo, los tiempos naturales. Nosotros cuando parte de los tiempos de la naturaleza son, hay un verano, hay un otoño, hay un invierno, hay la primavera, y es un verano, no coincide con los tiempos litúrgicos, pero es verdad que cada uno de esos tiempos naturales tiene su lógica. El tiempo de primavera tiene la flor, la preparación, el tiempo de invierno tiene, bueno, el despojo, el frío, el recogimiento en casa, el trabajar la tierra, trabajar sin percibir el fruto, pero trabajarla, y hay que estar sembrando, y hay que estar haciendo cosas. Y el verano, bueno, tiene la gracia que bueno, mucho calor, pasado días descansado más, pero también tiene que esperar los frutos. Y cada tiempo tiene su cosa. También sucede. Cada tiempo tiene su cosa, cada tiempo tiene su fruto. ¿Ya? Eso es importante porque cuando nosotros queremos descubrir que lo que consiste el Adviento, bueno, el Adviento no solamente es una, como, no tiene una característica, tiene unas gracias especiales. Algo especial para este tiempo y que tiene que ver con su carácter, con su identidad. ¿Estamos por eso? Bien. Entonces, para saber cuál es la gracia propia del Adviento, hay que conocer de qué se trata el Adviento. O sea, por ejemplo, el tiempo de Cuaresma, un tiempo penitencial, un tiempo en que nos preparamos penitencialmente, con oración, con ayunos, con hacer la caridad, ¿no? Hacer la caridad, ¿verdad? Pero a veces una caridad que la Cuaresma nos puede aportar. Bueno, yo lo ofrezco también especialmente para unirme y prepararme para poder, cuando llegue el Viernes Santo, poder unirme al Señor en ese momento de manera más plena. Y también resucitar con el de manera más plena. ¿Entiendes? Pero a nosotros nos gusta unir. Nos cuesta mucho. Y nosotros lo tenemos que normal, para poder decir no, para el Señor que ese camino. Entonces, nosotros necesitamos una preparación, necesitamos como sino como no sé si violencia, pero tenemos que hacer como un cambio y tenemos que entrar en la lógica de la cruz. Para eso tenemos 40 días, en cuaresma, y si que alguien se propone en cuaresma hacer alguna evidencia, tiene una gracia especial para eso. Tiene una gracia, Dios te ayuda. Ese tiempo es para eso, es para convertirte. Yo te voy a ayudar a convertirse. Tú, si tú asumes que yo te voy a ayudar, tiene una gracia del tiempo de cuaresma. Y el Adviento también tiene su propia gracia. Y Dios también me va a venir a ayudar a asumir esa gracia, a recibir esa gracia sin que yo la quiero recibir. Entonces, ¿cuál es el carácter del Adviento? Primero, hay una cosa que es como un poco tan
de la iglesia y que tiene cierta desviación, que es que el Adviento se lo ha revestido de un carácter muy penitencial. Hoy día ya está más enfocado, gracias a Dios, porque no es lo propio del Adviento, que es un carácter muy triste, que como de ayunos y de penitencia existía esto. No es tan así. No es que sea completamente ajeno, pero no es completamente. No se trata de eso. Es verdad que ahí, por ejemplo, no sé, el color morado que usamos en el aire. ¿Para qué se usa en el aire? ¿Dónde viene el color morado? En la acuarela, ¿cierto? Y no, durante el año normal, ¿dónde más se usa el color morado? ¿Se acuerda? Hay un tipo de misa, hay algo. La misa de difuntos. Bueno, estamos poniendo como color de difuntos en ambiente. ¿Estamos de acuerdo aquí? Entonces, como. Hay un. No es que esté equivocado, está equivocado el color morado, pero la asociación para nosotros que somos más simples, o sea que tampoco somos tan teólogos, mira, es como, bueno, nadie se ha preguntado por qué no ponemos el color de la misa de muerte. Como extremo, no estamos en un funeral en algo. Eso quiero ver. Entonces, hay cierto despojo, hay algo potencial, pero es el despojo, es como que esa sombra que queda en cualquier espera. La palabra viento viene de la palabra, en la traducción al latín, de la palabra parusía, que significa la venida, la llegada. Nosotros lo que estamos haciendo en el Adviento es esperar la venida, el adventus, la llegada del Salvador. Y cuando uno espera, eso obviamente que tiene cierta. Hay algo de penitencial. Es como lo que cuando estuvimos conversando ayer con él, uno se va de viaje, cuando uno se va a ir de viaje, queremos ya, no, estoy organizando mis vacaciones, me voy a ir de viaje, que se lo abrace. Voy a ir a la Argentina, yo voy a descansar, ocioso, me amo de Dios. Pero lo empiezo a organizar desde como voy a ir en febrero, voy a ir en enero, lo empiezo a organizar en agosto. Empiezo a ver, ahora yo voy a ir, y allá hay poco, ay, me gustaría ya irme, me gustaría ya estar ahí, pero no puedo, no voy a laburar, no puedo disfrutar la playa. Entonces hay algo de alegría, de como, uy, estoy llegando, entonces me acerco cada día más, pero también hay algo que me molesta, hay algo también como de preparación, incluso para algo bueno, por ejemplo, me voy a casar. Claro, cuando usted se propuso casarme, hay una ilusión en eso. Voy a casar, porque voy a tener 6 meses, voy a hacer en 3 meses, voy a hacer en 1 año. Y el día los chicos digan, no voy a casar, estoy cuando en 1 año, ahora, pero bueno, hay que esperar 1 año. Uno se hace muchas ilusiones, como hace el vestido, como hace la fiesta, pero que lindo ese día, ya quisiera que llegara, pero me preparo. Raro, o cosa, a mí anteriormente, si soy cristiano comprometido, es un sacramento importante para mí, me preparo. Toda esa preparación forma parte de la llegada de ese día. Lo mismo sucede con el Adviento. La venida del Salvador requiere una preparación. Ya nos trae una alegría, que viene, y sabemos que viene. Eso ya lo tenemos confirmado. Dios quiere, pero tenemos que prepararnos para eso. Los primeros días del Adviento, la primera semana del Adviento, tienen mucho de esto, de prepararse. Por eso es que este carácter penitencial no es tan ajeno, porque parte de cómo nosotros nos preparamos es con oración. Nos preparamos con un poquito de silencio, un poco más, que llevamos siempre. Estamos en tiempo final. Nos preparamos con algo de penitencia, alguna cosita que nos podía. No es por andar como calipamos, sino que la penitencia es lo que nos hace, si nos privamos de alguna cosa que nos gusta mucho, bueno, me hace esa privación, lo que hace es que cuando, por ejemplo, la ayuda es súper fácil, porque es muy natural, pero
pero cuando el frigo, cuando llega con este, te quiero hacer comer en alguna cosa que me gusta mucho, pero el frigo me recuerda, eso me recuerda, el cuerpo me hace recordar que hay un tiempo en ti. Pero por eso es que no nos sirve. Nos sirve porque nos recuerda un tiempo y uno me recuerda al Señor, me recuerda alguna cosa que yo veo mucho en la televisión, que dejo bajo el celular, que dejo un poquito de tiempo. Bueno, alguna cosa lo puedo hacer por una palabra. ¿Pero para qué? No porque no por sufrir, no porque quiero preparar mi corazón y quiero entrar en la sintonía del Antiguo. La gracia de este tiempo es el poder prepararse por algo de sombra, por alguna cosa de, o con algo de austeridad, pero sobre todo, y eso es lo que nos distingue de la cuaresma, una preparación con una alegría muy grande interior de que el Señor quiere. Cuando, por ejemplo, hay un ser querido que, no sé si es eso, alguno tal vez tendrá una situación familiar, pero antiguamente era mucho más común en que el padre de familia se iba, por ejemplo, se iba al campo a trabajar hace 3 meses, o se iba a las minas, o se iba a las minas a trabajar, qué sé yo, el dinero, o con militar, se iba de campaña mucho tiempo, y el señor estaba dormida esperando que viniera el marido, pasaban 3 meses, 4 meses, mucho tiempo, y le dicen, no, llevo en 3 meses más. Hay una alegría de que ya viene y cada vez se acerca más, como que ya se acerca, cómo preparar la casa, cómo preparar los niños, cómo preparar. No sé, hay algo de esta como bebida que, y de esta alegría de que viene, que forma parte del tiempo. Entonces, la gracia, el carácter propio de este tiempo es el saber esperar. El saber prepararse, el prepararse nuevamente para recibir al Señor. Bien. Quinto, que vaya quedando como por ahí, guardado. Hay un problema que viene con una reducción que nosotros podemos hacer con el tema del Adviento, que es importante, ya que este grupo de la Acción quiere tomar su vida cristiana en serio. Tenemos que también ampliar la vida cristiana a una vida cristiana un poquito más madura, un poquito más profunda. ¿Ya? El Adviento, de ordinario, gente que a veces no tiene un compromiso demasiado grande con la iglesia, uno lo asocia a la venida de Dios. Que es una cosa muy importante para nosotros. Gran misterio también. Pero el Adviento se relaciona, y la liturgia de hecho, se relaciona con 4 venidas o con 4 momentos. Muy importante para nosotros. Está, por una parte, la venida, las dos más típicas son la venida de Cristo en Belén, la primera venida del Señor en Belén, muy importante. La última venida, que es cuando vendrá el Señor en gloria, la que nos tiene prometida a nosotros, ¿ya? La promesa que el Señor nos dijo: yo voy a volver, que voy a mirar a San Pablo. Señor va a venir un día en gloria. En la primera no vino en gloria. La primera vino en la humillación. Vino, nadie quería recibirlo. Es una cosa muy impresionante. Nadie quería recibirlo. Me parece conocido esto de que nadie quería recibir a Jesús, porque esto no es que es una cosa que pasó. No sé qué sucedía en gloria. Nadie lo quiere recibir. El Señor tiene que llamar a un presente. A veces nosotros somos Jesús. Nadie, la gran personalidad del mundo no lo quiere. El establo, ahí donde está la vaquita, el burro, somos todos nosotros. Y lo que no han recibido es algo de ser el establo. No hay, ninguno de nosotros es un super hotel, ninguno de nosotros es una super mansión. Nosotros somos el establo. Bueno, el Señor ha querido nacer en el establo. Eso se ha venido. La primera venida es vida. La última venida será gloria, majestad, triunfante, Señor. Y eso es lo más importante, eso es la más importante, la más conocida. Pero hay otras 2 dimensiones de la vida del Señor que son muy importantes para nosotros. Primero está el tiempo previo a la venida del Señor en humildad. El pueblo de Israel esperaba un Salvador. Esto no lo pensamos tanto, pero el Señor,
viviendo en Belén, le cumplió una promesa al pueblo de Israel. Una promesa hecha hace cientos de años. Porque te lo pasa la ciencia, si uno promete cosas y como no hace esperar un poco, uno no hace esperar 700 años. Pero en Israel, cientos o mil años, hay indicios de muy antiguos de esta promesa. Era más baja. Pues eso hace muy evidente que el Señor está prometiendo un Salvador. Entonces, el Señor, además de estas dos medidas, está, tenemos que poner nuestra mente no solamente en Belén y en la Lucía triunfante, sino también en el pueblo de Israel al que el Señor le cumple la promesa. Esto es muy importante para nosotros. Esto grabé en nuestro corazón, que nos viene muy bien para nuestra espiritualidad. El Señor cumple sus promesas. El Señor cumple su promesa. ¿En alguno de ustedes ha sentido en su corazón un anhelo honesto? Ah, no, no. Un anhelo honesto, de plenitud, de felicidad, de gozo, de entrega. Incluso, mira, esto no se ríe, pero de la exagero, pero un anhelo de santidad, anhelo de querer ser completamente de Él. No se me moja ni se me cura, porque no consiste en eso la santidad. Yo ya esto se lo ha enseñado en el Juan Pablo II, o sea, ya alguien que ha hablado de esto en los últimos 50 años, se llama Juan Pablo II. Todos están llamados a ser santos, todos están llamados a una plenitud de vida en la que, porque sentimos en nuestro corazón la división interior, la tentación, el pecado, como todavía ejerce en nosotros una esclavitud. Esa sensación de que es liberado de eso para entregarse completamente a Dios y a los demás es un anhelo real, es una promesa que Dios ha puesto en tu corazón y Él la va a llevar a Él. Es algo que nosotros le pongamos, pero incluso a pesar de que nosotros le pongamos tanto, el Señor la va a llevar a Él. El Señor no promete cosas que no va a cumplir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la edad que tengo yo? Bueno, o sea que los últimos 5, los últimos 10 años, me ha tocado muchos amigos míos, incluso antes, yo soy yo laico, ya teníamos muy claro que quería llegar a una vida como esta, y claro, que también me puedo pasar como por el tema de que, bueno, no llega el momento, por miles de razones, no podía, por muchas razones, no podía entrar, consagrarme, o sea, entrar a hacer mi paso. Y lo veía por ejemplo con amigos, incluso con algunos que todavía están cerca, que se quieren casar, y no pueden entrar a su vida, no pueden entrar a un tiempo, por una circunstancia, por una resulta, o tengo amigos casados ya, no pueden tener hijos. ¿Qué frustración, qué sufrimiento tan grande, no pueden tener hijos? ¿Cómo Dios me pone? Pero entonces la promesa de Dios era falsa, ¿no? La promesa de Dios es siempre verdadera. Siempre verdadero. Y si a veces, el Señor, muchas veces nos hace esperar, o quiso esperar lo que vive aquí, muchos cientos de años. A veces el Señor, no es la vida, porque no somos un pueblo, no somos personas, cada uno de nosotros, nos hace esperar. Nos hace esperar y lleva con paciencia, nos hace con eso, desear más. Y hay veces en que no se trata solamente de un tema de esperar, sino que se trata de un tema de que la promesa del Señor no era. Nosotros le pusimos como, hizo surgir, puso a nosotros un anhelo y pensamos que ese anhelo era de eso, que no era de eso, era de algo mucho mejor todavía. El Señor permitió que nosotros, por ejemplo, hay veces que hay familia que no puede tener niños. O hay gente, una persona que se enferma, que no puede sanarse de esa enfermedad, que le pide a la Virgen y le pide al Señor, y como no le sana, ¿por qué no le sana? ¿Por qué me hace reír? ¿Por qué el Señor me hace rezar? Porque eso lo sabemos. ¿Por qué el Señor? Eso lo sabemos por fe. Nosotros nos dirigimos al Señor honestamente a pedirle cosas reales, muy cosas muy concretas. Señor, sana esta enfermedad. Señor, sana a mi mamá. Y no pasa, ¿no? Y eso no resulta. Primero, nosotros sabemos que el Señor está inspirado con esa unidad, eso seguro. Ahora, lo que no tenemos certeza completa es que lo que más
si que no nos conviene eso, es que nos conviene algo mucho mejor que eso. Y muchas veces el Señor nos enseña, haciéndonos esperar, que hay alguna cosa que es más grande que este bien que yo, la salud, un bien muy importante para nosotros. Nunca hay que desmerecer, porque una persona que sufre es un sufrimiento real. A veces el sufrimiento es físico, y a veces es un sufrimiento espiritual, psicológico, y es un sufrimiento real. Que nosotros, el Señor quiere que vivamos la salvación. El Señor no quiere que nosotros nos olvidemos. Lo que estaba diciendo antes de la naturaleza y gracia. El Señor no quiere que la gracia no quiere como a quitar la naturaleza. No te preocupes de tu cuerpo, nada que ver. Pues, como no forma parte de tu cariño, el Señor vino y tomó un cuerpo y lo cuidó. Cuidado su cuerpo como lo cuide cualquiera de nosotros. Hay que cuidarlo y si que te duele algo, le pido al Señor sanar. Pero con la espera, y a veces, con ayuda de la gracia, esa espera se puede hacer tan larga, y a veces la gracia puede mostrar, revelar en tu interior que el Señor no me va a conceder esto. No sé si alguna vez logramos acompañar, por ejemplo, a una persona enferma que finalmente termina. Bien, se muere con su enfermedad, después de muchos años, años de lucha, creo. A mí me ha tocado, en alguna ocasión, ver cuando se lleva bien, se va, como a los comienzos, y eso me parece precioso y santo. Como a los comienzos pedimos con mucha fe la sanción. Y como después seguimos pidiendo, ¿verdad? No hay que dejarlo, es bueno, pensar, acelerar, acelerar la oración. Pero cómo nos hemos dado cuenta que en el enfermo empieza a haber una transformación y cómo empieza a haber una convicción sobrenatural de que el Señor quiere una cosa. Que el Señor quiere una cosa. Y cómo uno empieza como a soltar ese bien demasiado humano para quedarse con un bien más grande, que no es inhumano, es más humano. Es como una plenitud mayor. Esto pasa también, por ejemplo, con nuestro trabajo. Que hay gente que pues, tenemos que pedir trabajo, tenemos, y hay veces en que, ¿por qué no quiero otra cosa? No, como te digo, no estoy diciendo esto para dejar de pedir, sino para pedir mejor. Para pedir y para esperar mejor, una mejor manera, una esperanza más robusta. Y con la convicción, que tiene que ver, como les digo, con el primer momento, este que está antes del pueblo de Israel, que es que el Señor, con su primera venida, cumple su palabra. ¿Ya? Cumple sus promesas. El Señor nunca deja una promesa sin cumplir. Si nosotros somos fieles en nuestra alianza con el Señor siempre permanece fiel. El Señor siempre permanece fiel. El Señor no me va a quitar. Si el Señor me prometió algo, yo me equivoqué en ese camino. El Señor no va a dejar por eso de permanecer fiel y de entregármelo si yo vuelvo a él. Bien dicho. Porque nosotros, con nuestras promesas humanas, con nuestros tratos, yo te doy, pero si tú me das. Porque es la manera humana. Te pago, te doy el chocolate, mi kiosco, te doy el chocolate si tú me pagas. Si tú no me pagas, no te doy el chocolate. Si tú me pagas, si yo te doy el chocolate, si me das el chocolate, yo no te la pago. Es el problema normal. Ahora, la promesa de Dios. Dios dice, Dios lo único de todo. Dios lo único de la actitud de vida. A cambio, Dios mira. Pero tienes que explicar el plan. Si yo me resguardo, si yo lo traiciono, entonces el Señor va a presionar su promesa. No. Eso son los hombres. Los hombres se defraudan, se espera. El Señor permanece fiel. Y permaneciendo fiel, a pesar de nuestra infidelidad, el Señor revela su fidelidad. Yo no soy como en este momento. Yo no soy como los hombres. Yo me merezco fiel siempre.
Esto, algo de esto, creo que es la imagen más elocuente que el Señor nos ha dado en la naturaleza, en el mundo natural. Jesús siempre nos cuenta estas cosas como de manera natural. La naturaleza está como revelada, o sea, muchas veces, porque ella tiene un sentido más grande. Pero está revelada. Creo que el regalo más natural, o sea, donde se refiere a la espiritualidad, es la madre. El padre la tiene, pero la madre es algo con las madres que es distinto. La madre permanece siempre fiel a pesar de que el hijo haga lo que sea. Es una cosa que uno lo desarma. Porque la mamá, el hijo se ve, el hijo hasta la puede negar, insultar, tratarla mal, descargar su rabia, la rabia que tiene con él mismo, que tiene con su mujer, que tiene con su niño, que tiene con su laburo, con su jefe, la descarga en su mamá. ¿Puede ser? ¿Qué pasa? La madre, yo creo que no se boca fina, la madre, la hija, la mujer, la parte de eso. La madre no es fiel. Si el hijo vuelve, la madre. Y esto de acá, dice el Señor, si ustedes que son buenos, perdón, si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a su hijo, ¿cuánto más Dios, que es bueno, va a darle a sus hijos lo que ellos necesitan? ¿Cuál? Si las madres humanas, con todos sus problemas, son humanos, son frágiles como humanos, si ellas saben ser así, son un reflejo tan grande de la fidelidad de Dios, ¿cuál? ¿Cómo será la fidelidad de Dios? ¿Cuán firme será la promesa de Dios? Muy firme es. Es más firme de lo que nosotros podemos imaginar. Es más firme de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros que no conocemos el límite de la fidelidad de la madre, pues no sabemos también. No sabemos hasta qué punto la madre puede ser. Hay que poner la prueba, pero no sabe qué es. Y, pues, puede llegar a algunos niveles que uno no sabe. Sin embargo, Dios es mucho más fiel todavía. Tenemos la venida de la humildad, tenemos la venida de gloria, tenemos esta espera del pueblo de Israel, y después tenemos, muy importante para nosotros, la venida cotidiana del Señor a nuestra vida. Y el Adviento, de alguna manera, poniendo estas dos venidas, esta tercera, esta que nos muestra el cumplimiento de la promesa, nos habla de la fidelidad de Dios, poniendo estas dos venidas en los ojos, en nuestra visión, poniéndola en la venida en humildad y en gloria, lo que nos debería producir en nosotros, lo que debería vivir es poner nuestra atención en la venida de hoy al Señor. ¿Dónde viene el Señor de manera evidente? De una manera que nosotros, sin ninguna duda, viene ahí, que sucede en el altar. El Señor viene cada misa. Nosotros celebramos, cada misa que nosotros celebramos, o sea, el pueblo ve que el Señor viene realmente a la comida. Viene y el pan y el vino se transforman. Ya no hay pan y vino. Hay apariencia de pan, hay apariencia de vino. ¿Por qué? Porque hay ahí, porque está ahí, es el Señor. Dios. Dios viene. Dios viene y se queda. Eso es una cosa que debería cambiar la vida. Cambiar la vida. Y un santo chileno, San Miguel Hurtado, sacerdote de Suiza, que revolucionó el país. La iglesia chilena. Lo ha hecho, murió en la iglesia, pero sigue pasando. Y el sacerdote predicaba una cosa, la decía mucho. Decía, miren, hay dos opciones con el tema de Eucaristía. No hay más. O está el Señor Eucaristía o no está. Esas son las dos opciones. No hay más opciones que o está o no está. Si no está, si el Señor no está en Eucaristía, somos todos locos. Esto sigue para dentro de la comunidad que estamos aquí. Somos todos locos, o sea, estamos haciendo acá. Los que están en la misa, una locura total, estamos así arrodillados, poniendo una galleta. Esto, la madre de la iglesia, loca. Estamos con Pablo, loco. Locos.
lo sabemos más, ¿sabes? Por fe lo sabemos más que cualquier otra cosa que conozcamos de nuestras vidas. Por fe tenemos una certeza mayor que cualquier otra certeza de que está en el Señor de Dios. Si el Señor está, entonces nosotros somos locos de no estar más por aquí. Porque si Dios está aquí, si Dios está en la misa, si Dios está en la misa, hay que estar muy loco para no estar con Él en todo momento. Para que nuestro corazón esté, incluso cuando vamos a la casa, para que nuestro corazón esté frente al sagrario de la adoración todo el tiempo. Hay que estar muy loco para eso. Porque es Dios. Creemos realmente que está, pues está. Si nosotros creyéramos que está el Señor acá, o sea, no podíamos, no podíamos hablar de sí. Porque teníamos, nos tocaría completamente. Es lo que ha pasado a los santos, pero lo que nos vuelve locos. Nos vuelve locos de acá. Por eso es que el tiempo de Adviento es un tiempo en que esperamos la venida del Señor. Tiene que ver con, el, con la venida, con la venida, pero es un tiempo en que debería crecer nuestra devoción eucarística. En la devoción a la venida cotidiana del Señor a nosotros en la Eucaristía. ¿Y qué otra venida cotidiana hay del Señor? Bueno, la venida a nuestro corazón, que a veces nos visita con inspiraciones, que nos visita el Señor con un sacramento que, aunque no es de los siete, le merece el nombre. Nos visita el Señor con el pobre. El Señor está presente en el pobre que te da. Está ahí presente, donde está al que le diste, con el que hiciste, con el más pequeño, con el que hiciste esto, conmigo lo hiciste. Al que le diste un vaso de agua, a mí me lo diste. A mí me vestiste. A mí me ayudaste cuando tu consejo racional que lo necesitaba. Porque pobre no son solamente el pobre más evidente, el padre comercial. Hay gente pobre que está clarito, que está en adicción, que está perdido, que está sin Dios, que está sin Dios. Ese al que falta esperanza. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. El pobre es Cristo. El pobre Cristo, por lo tanto, viene a mí el Señor, viene a mí el Señor. ¿Para qué me sirve el Adviento? ¿Qué gracias está dada al Adviento? Acá hay otra gracia más, la gracia eucarística, la gracia de agradecer, de venerar, de adorar la venida del Señor cotidiana, que se quede aquí con nosotros. Esa venida del Adviento tiene que ver con eso, tiene que ver con la venida del Señor. También tiene que ver con la venida cotidiana del pobre, el que acude a mí, la ayuda, el enfermo, porque le da mi mamá, está enfermita, o mi papá, está enfermo, o un hijo, ¿no? O la vecina, ¿no? Ese, ¿por qué me tocó a mí esta vecina que se enfermó? ¿Está sola? ¿Por qué va a venir a un hijo? ¿No? Bueno, no, es que venimos a visitar a ti, Señor. Uno reniega la visita del Señor. Es lo mismo, uno, ¡ay, qué malo! Uno habla gente de Belén. Malísimo, no querían recibir al Señor, no querían recibir a la Virgen María, que venía ahí en el burro. Qué malo, ¿no? Que nosotros somos muy útiles. Ojo, nosotros nos toca el tiempo de la vuelta. No quiero saber. Y es Jesús quien vino a abrir la puerta. Esto no se lo digo para recriminar a ustedes, pero pasa a mí. Pero pasa a todos. Pero pasa a todos. La puerta, el Adviento es un tiempo que tiene esta gracia. Gracias de ayudar con la venida del Señor. La venida, la visita, a veces pasa esto. Nuevamente tiene que ver con lo acostumbrado que estamos. Estamos muy mal acostumbrados. Pero el Señor nos visita interiormente mucho del día, con alegría, con deseo de hacer algo bueno, con inspiraciones, con buenas ideas. A veces buenas ideas para cosas, tal vez incluso malas, tal vez. Y quería que sea un poquito más, quería que te puedes hacer una cosa más. Cuando usted fuera a la capilla, decía, ¿cómo hacer para que este grupo como que tome un poco más de fuerza, su identidad cristiana? Eso, ¿quién está mirando eso? Eso no se te ocurre a ti. Eso es un deseo que tú te pusiste porque me hiciste mucha fuerza, es una cosa que te dije, no tiene psicología. Esto es un regalo de Dios, una moción divina. Una intervención de Dios Todopoderoso que
El Señor conoce y va y pone sus ojos en vos y te dice, te pone una inspiración sobrenatural, una gracia infinita, sobrenatural. Lindo, es lindo. Entonces, entender cómo este es un tiempo también para esto, para esperar la venida del Señor cotidiana, no solamente, que es muy importante, no solamente la que es gloria, la que tenemos que esperar, la venida cotidiana, la venida cotidiana. Cuando llegue el Señor, cuando llegue el Señor, a su venida gloriosa, también nos toca a nosotros verla. ¿Para qué no? También nos toca a nosotros verla en el cielo. Pero cuando toque a nosotros verla, que siempre nos vuelve preparados, acostumbrados a esperarlo, acostumbrados a recibirlo. Que no puede ser una sorpresa así como, pues yo no lo vamos a reconocer. No lo vamos a reconocer así. Pero que estamos acostumbrados a recibir lo que ocurre, a recibir la Eucaristía, a recibir lo que tiene en la vida interior y a reconocer que está acá. Decía la Santa Teresa de Ávila, mística, carmelita, la fundadora de la Carmelita Descalza, cuando venían sus invitaciones, a comienzo su vida mística, estaba rezando, rezando, realmente empieza a sentir en el corazón que ya no era ir a rezar, sino que el Espíritu Santo le estaba llevando a rezar de otra manera. Que la Biblia la presentó, pero yo no le he escrito. Sos vos, sos vos, sos vos, Señor. ¿Cómo te estás mirando en mí ahora? Esto no puede pasar en el subte. Esto no puede pasar en la luz, en la casa. Que a propósito de alguien que me dice una cosa, o a propósito de que quiero hacer fuera y me que lindo este padre. Pasar por encima de eso, ¿bien? O no, que le tengo miedo a
que se puede ordenar, se puede recibir la acción de la gracia, que puede ayudarnos. Por ejemplo, la reverencia que nosotros tenemos, está bueno tenerle al padre una reverencia, está bueno tenerle a las autoridades, al obispo, una cierta reverencia, no tenerle miedo de que ay, así, no, pero sí, cierto, como bueno, no por él, sino por la autoridad que representa, porque representa de alguna manera a Cristo. Y también está buscando el tener cierto sentimiento, cierta reverencia. Porque Dios es, y no solo un sentimiento que forma parte de nuestra vida cristiana sana, Dios es por una parte cercanísimo y tiernísimo, es el que más nos quiere con un amor infinito que supera nuestra vida, y está mucho más cerca de nosotros y mucho más tierno a nosotros que todo lo que podemos imaginar, mucho más, pero al mismo tiempo es terrible, porque nos supera. Como cuando uno si uno va a un por ejemplo, si tú subes a un edificio alto, un rascacielos, por ejemplo, que está en Puerto Madero, te subes a uno al último piso y vienes para abajo, seguro que te da bastante miedo. Bueno, para cosas gigantes, a nosotros, eso es un edificio, o sea, es una hormiguita que construyó uno al lado de Dios. O sea, Dios es gigante, Dios es inmenso. Obviamente eso tiene que causar, no sé, por ejemplo, que a uno le da miedo de repente. Bien, a uno lo conozcan demasiado, que le conozcan como su debilidad, que le conozcan su debilidad. Hay cierto, hay un sentimiento como de temor en eso que no me parece tan malo, porque está bien, pero alguien le puede hacer daño si quiere conocer mi fragilidad. Por eso que yo la resguardo para la persona que no va a hacer eso, que me va a dañar. Bueno, Dios conoce mucho más íntimamente, ¿verdad? Para que ya que nosotros mismos, obviamente, de soledad, ¿cierto? Pero Dios conoce todo. Lo que yo hago con Dios, Dios no está con Dios. Eso ya da cierta reverencia, no está mal. Cierto como, cierto temor de Dios, un temor de Dios. Una reverencia con la que yo me cuido, en la que yo camino de una manera, en la presencia de Dios, de una manera distinta. ¿Qué pasa con la autoridad? Y yo, si eso me oprime, ahí hay otro problema. Eso me debería llevar. Yo sé que mi mamá o que mis padres me quieren mucho, que son incondicionales y son tiernísimos conmigo. Ahora también sé que son mis padres que puedo tener respeto. Son dos sentimientos que son sanos y buenos. ¿Entiendes? Leamos un poquito de las lecturas que se refieren a esta última venida del Señor, porque nos inspiran este sentimiento que, como les digo, muy propio del mismo tiempo, que una mezcla entre luz y sombra, entre alegría y cierto temor, entre esperanza y cierto respeto, cierta como somos más chicos de lo que pensamos. Pues bien, veamos la primera. ¿Algunos se animan a leer un alto? De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Esta es de primer domingo de aquí, o sea, de mañana. Esta es la segunda lectura de mañana. ¿Eh? Ustedes saben que en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse. Porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como el pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y de libertinaje. No más peleas ni envidia. Por el contrario, revístanse del Señor Jesús. Invita a pensar un poco. Fíjese cómo está un poco está mezclado en los sentimientos. Hay un poco de advertencia,
despierta la esperanza. Ustedes saben en qué tiempo estamos. Y que ya es hora de despertarse. Esto es muy preocupante. Porque yo por el tiempo ordinario, haciendo las cosas todos los días, esa rutina muy linda, muy santa. La rutina de la vida ordinaria. La santidad, la vida cristiana, no una vida de pura, de puro fuego artificial. No. Aquí el fuego artificial en algún momento, pero normalmente cuando estamos aquí al sagrario, agradeciendo al Señor, no va a pasar cosas muy ordinarias, pero normal. Algún día, un día el Señor nos visita en la gracia mayor. Pero normalmente, vamos a estar con el Señor, hacer un poco más alto, hacer cotidiano, nuestra misa de domingo cotidiana, tiempo ordinario. El punto es que no puede ir todos los días, no puede llegar como adolescentes un poco, esta cotidianidad, por cómo somos. Se viene tiempo de adviento, ¿qué? Despertarse. Espabilar con bien. ¿Por qué? Porque la salvación está cerca. El Señor ya viene. Y te despertaste de la vida cristiana. Me parece muy a propósito de la vocación del grupo y la incorporación. Están despiertos. Y despertarnos, cuando nos juntamos, lo que hacemos es despertarnos. Es como que estás otro día diciendo, una pandemia en la cara. Despertarse un poco. Nosotros queremos vivir una vida cristiana de verdad profunda. No podemos seguir igual. No podemos seguir igual que el resto tampoco. Pero que no puede ser que nuestra vida sea igual que la que no cree en Cristo. Eso no puede ser. Hay que despertar de esta somnolencia en la que nos mete el mundo. El huracán del mundo tiene algo de somnífero. De para acá, para allá, la serie, el laburo, el susto. Y de repente nuestra vida cristiana se empieza como a adormecer, adormecer. Y como, ¿qué nos dice el Señor? Despierta. Esto es muy propio de la fe. Despierte de cambio. Cambio de vida. Pero no es porque sí. No es porque. Es porque la salvación está cerca. Despertado porque el Señor está más cerca de nosotros. La noche ya está muy avanzada. ¿Qué significa eso? Ya está empezando a salir la luz. Ya está empezando a salir de eso. Se acerca el día. Abandonemos entonces las obras de la noche. ¿Ya? Las obras de la noche, ¿cuáles son las obras de la noche? Lo que no nos gusta. El pecado, el mal, las obras de la oscuridad. Nosotros pecamos, hermanos. Lo que nosotros hacemos es a Dios irradiando siempre en nosotros el bien, siempre en nuestra vida. Nosotros, como que adaptamos la vida. No, que oprimimos la luz. ¿No? Dios no nos mueve a pecar, nunca. Dios nos mueve constantemente a hacer el bien. Y cuando nosotros pecamos, no es que Dios dejó de movernos a hacer el bien. Cuando nosotros pecamos, hacemos el mal, es que la luz manda esa luz que está irradiando, la luz de Dios es siempre aquí, nunca deja de irradiar. Somos nosotros los que apartamos la vista y como que nos metemos en el cuarto oscuro. Nos metemos en la oscuridad. No queremos ver esa gracia, no queremos sentir esa gracia, no queremos dejarnos mover por la luz de Dios. Eso es lo que nos metemos en la oscuridad. Abandonemos esa oscuridad, vivamos en la luz, vivamos en esa corriente fiel, constante, que no se acaba nunca de la gracia de Dios. Como en pleno día, le pide un ejemplo. Ejemplo fuerte, pero bueno. Nos cuesta decir que estamos hoy en día. No más excesos en la comida y en la bebida. ¿Qué pasa con esto? Esto no tiene que ver con que no se le lleve. Esto tiene que ver tampoco con el tiempo. Porque este tiempo, como les decía, este tiempo de estar y de prepararse, hay algo como de diversión. Hay algo de como cambiar. No puedo dormir todo el tiempo en la. No. Hay algo de como tenemos que poner nuestro corazón en manjar más exquisito que hoy. Tenemos que ponerlo en una fiesta más grande, que es lo que tiene el Señor. Basta de la locura, de la libertinaje. Esto se refiere sobre todo a nuestro afecto, la locura y el problema de nuestro desorden, de nuestra sexualidad,
desorden al que apunta el Señor mucho más grande que ese, lo que tiene que ver con el desorden de nuestra afectividad, de amar de manera desordenada las cosas, el desear desordenadamente a los demás. A veces puede esto manifestarse, como puede decir este padre, no me acuerdo del nombre, de que sabe psicología, se lo va a decir con la realidad, que muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra actitud, envidia, celos, que a veces no tienen que ver con la actitud, están relacionadas muchas veces con una actividad que con una sexualidad un poco superada. Y eso tiene que ser purificado. Y esto es un tiempo para planteárselo y hay gracias especiales a este tiempo que tiene que ver con esto. Buen tiempo para ponerse en la vida limpia, no solamente en ese ámbito, sino que limpia el amor, que el corazón esté plenamente entregado al Señor, completamente suyo, sin divisiones, sin recovecos, sino que suyo, plenamente. Y no más que las envidias, no más ira, no más estos enojos tan humanos que tienen que ver con nuestro apego a las cosas, a las personas, apego. No, desapeguemos a estas cosas, apeguemos al Señor. Por el contrario, lo primero, revístanse con el Señor. Pónganse esta vestidura, pues sería la imagen divina. Ojo que la imagen es imagen, pero no tiene limitación. Este revestirse, lo lindo de que, como esta es la manera en que yo tengo que vivir, ¿cierto? Tengo que estar vestido con vestiduras de luz. El problema de la imagen es que puede parecer de alguno, que en el fondo es como que el Señor es como una cosa que nos ponemos encima, pero por dentro nos mantenemos sucios. Nos ponemos una vestidura limpia, pero no cambia. Eso no es cristiano. Eso no es católico. La manera de entender esto es que la figura exterior tiene que reflejar lo que interiormente somos. Es un reflejo, es un camino. Es el, lo que quiere el Señor, no es que nos pongamos ropa, que nos pongamos hábitos, blancos, ¿no? Dice, pero no es eso. Esto para mí, debería ser para cualquier persona consagrada, esto para mí es un desafío diario. Es lo que me recuerda a mí todo el día, bueno, también porque bueno, porque yo pero esto a mí me recuerda todos los días, sí, pues Antonio, hay que cambiar el corazón, porque no está así el corazón, no está tranquilo todavía, ¿eh? no está todavía le falta, y esto te lo recuerda todos los días, bueno, revistamos interiormente de Cristo, ¿eh? Todas estas gracias son propias de Dios. El segundo texto, el del Evangelio, que ya no lo vamos a leer, porque no hablar mucho, el segundo texto habla de que la venida del Señor va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Una imagen que es impresionante. Los tiempos de Noé, todo comía, la gente, los maridos tomaban esposas, las esposas tomaban marido, la vida seguía, ¿eh? Y de repente empezó a llover. Y ahí llovió, y llovió, y llovió, y llovió, y llovió, y llovió, y se contó el mundo entero. ¿Y qué pasó? Fue demasiado tarde. Hay algo de esto que el invierno solo debería producir un cierto temor, un alto respeto. Así va a ser la venida del Señor. La venida del Señor, nadie se va a pasar, la gente va a estar, va a seguir, no sé qué va a pasar. El Señor va a venir. Va a ser terrible. El tiempo de Adviento es un tiempo para renovar nuestra vigilancia interior. Nuestro corazón está vigilante, está expectante del Señor, de su vida gloriosa, de su poder. Esto es una cosa que debería como ser parte de la identidad cristiana. Nosotros no estamos aquí como estáticamente, haciendo cosas porque sí, porque hay que hacerlo. Sino que estamos, aunque no nos toque nosotros verlo, pero estamos expectantes de que el Señor va a llegar en cualquier momento. Y va a haber alguna generación a la que le va a tocar no morir, sino que le va a tocar ver esto. Y esperemos que nosotros, si que no somos de esa generación, nos toca tocar, hacer.
bien, glorioso, hablando, lo que digo, pensé lo que Jesús. Así termina la última palabra de Apocalipsis, el último versículo. Ven, Señor Jesús. El último libro de toda la Biblia tenía así. Ven, ven, Señor. Ven, lo que. Y ven, también cotidianamente, y ven también el que se acaba de venir. Pero, ¿nos puede tocar? Pero si no nos toca, sí lo que nosotros tenemos, que imagino que usted cuando prepara la gente esta camioneta, ustedes la cuidan, no porque usted finalmente se va a ir a vivir aquí. Usted la cuida porque hay otro al que le va a servir esta casa. Hay otra persona que va a venir después de usted y que va a tener una casita, usted se la puede entregar más dignamente de lo que la recibió. Bueno, hay algo de eso con la segunda venida. De que si nosotros, tal vez no nos toca vivirla, pero si nos toca mantener a la comunidad cristiana tensa, con respecto a la desabilidad, tensa en espera, para que cuando llegue el Señor esté preparado. Para que cuando llegue, porque si nosotros nos relajamos y empezamos a vivir como si el Señor no viniera, que ojo, esto está bien metido, diría la iglesia. Como que pareciera que estamos aquí, es como, bueno, pues si no viene, pues ¿por qué voy a cambiar? ¿Qué se lo dice? ¿Por qué voy a cambiar de vida si el Señor no viene? Esto es una cosa como sufrir, pero finalmente empieza a adormecer mucho. Si el Señor viene en cualquier momento, entonces hay que estar tenso, hay que estar trabajando, hay que estar preparando las cosas, a usted lo todo de estar arreglando la vía para quitar la vida, porque el Señor va a venir y le va a preguntar, ¿usted cómo está la capillita? Y va a estar pintando y dar, cambió su familia, ¿no? ¿Qué es la capilla? ¿No es la capilla? ¿Y su familia cómo está? ¿Sus hijos cómo están? ¿Están bien criados? ¿Y su laburo qué está haciendo? ¿Está bien realizado? Hay algo que es como, si el Señor viene, tengo que cambiar, porque tengo que recibirlo bien. ¿Entiendes? Entonces tengo que estar preparado para eso. Y nosotros tenemos que esta tensión muy cristiana, tenemos que mantenerla viva en el deseo. Incluso si es que a nosotros no nos toca. Pero así como usted la capilla se la deja a otro para que pueda tener una celebración eucarística digna, más adelante que esto crezca, crezca, ojalá, lo quiere, y la comunidad crezca. Así como nosotros hacemos eso y trabajamos por eso, en el mismo grupo de reconexión, no es para que nosotros estemos contentos y que cuando nosotros nos muramos acá, no, uno tiene que poner, sacar algo. Pero uno lo mantiene para que haya otros que puedan seguir alimentándose de esta fuente de vida que ustedes han recibido. Bueno, nuestra preocupación tiene que ser esta. Más allá de lo que nosotros, mantener viva la conciencia, mantener despierta la comunidad. ¿Estamos? ¿Descansamos un poquito, les parece? Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Sí. Lorena, ahí está.
prefiero que nos quedemos con hambre para la próxima, para que pasar a la clase. Nosotros somos como largos, muy inteligentes. Sí, sí, sí. Entonces, lo que voy a hacer es este ratito que nos queda, nos quedan 10 minutitos, no puedo pasarnos, ¿vale? Pero no quiero pasar de más. Lo que quiero darles es, más que leer textos, es algunas claves de lectura para que estos textos los podamos leer en casa, podamos leerlos cuando queramos, no sirve para la tienda en general, no tenemos que ser todo un día o hoy, pero puede ser para algunos de estos días tenerlo en cuenta. Esta es una selección de textos del Papa Benedicto, que fue un gran predicador de la virtud de esperanza. El Papa Francisco le ha predicado mucho de la virtud de esperanza. De hecho, incluyó, no sé si saben, incluyó dentro de las letanías de la Virgen, letanías muy antiguas, cuando habla Madre de Dios, Madre de la Iglesia, por acá por nosotros, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Iglesia, todas estas letanías son letanías lauretanas, unas letanías de la Virgen muy conocidas, se rezan tradicionalmente al final del Rosario en algunas partes. Y él incluyó tres letanías nuevas, que son Madre de la Misericordia, importante para nosotros aquí, Madre, la Virgen de solaz o descanso de los migrantes, a propósito del gran movimiento migratorio que hay en el mundo, y que la Virgen, para muchos de ellos, pidiendo que la Virgen sea como un consuelo y un solaz, un descanso para el que tenga que vivir fuera de su país, fuera de su patria, y finalmente María, Madre de Esperanza, ¿ya? Porque tiene mucho aprecio. Bueno, esto que el Papa Francisco lo ha conmovido mucho, de alguna manera empezó este movimiento sobre la virtud de esperanza con el Papa Benedicto, que publicó una encíclica, una de sus pocas encíclicas, pero no publicó muchas encíclicas, pero una de sus encíclicas está dedicada a la virtud de esperanza, se llama Spe Salvi. Spe significa esperanza, salva. En la esperanza salvados. Ya estamos salvados en esperanza. Bueno, esta encíclica muy bien se la recomiendo. Él la publica al comienzo del Adviento de 2007. Y él dice, en la primera predicación que él hace del Adviento ese año, él dice, el tiempo de Adviento es un tiempo particularmente dedicado a la virtud de esperanza. Es como que la actitud espiritual propia del Adviento es la esperanza. ¿Por qué? Porque lo que estamos esperando es la venida del Salvador. Entonces, esta virtud teologal, sobrenatural, la esperanza está muy atada al tiempo de Adviento. Y por eso que yo elegí, porque cada Adviento, estos son extractos de distintas homilías del Papa Benedicto, del Adviento, y siempre habla de esperanza. Y vuelve dentro de la esperanza de la familia. Esto está buenísimo y le va a venir muy bien aquí a la conexión. Pero voy a dar, como les digo, unas claves de lectura para cada uno de los textos. Son seis ideas. Solamente les doy textos de algunas, porque hay un par que más pasaba y llamaba mucho texto. Entonces, pero de seis ideas en torno al tema Adviento de esperanza. ¿Ya? Primero, que la Adviento es un tiempo de esperanza. Es un tiempo, lo hemos hablado bastante, es un tiempo en que hay una gracia para los que estamos esperando al Salvador, que nos hace recordar la. Despertarnos para la venida en gloria, majestad del Señor, segunda venida, nos recuerda la venida cotidiana a nosotros en la misa, la venida del Señor en nuestra vida, en nuestras intenciones interiores, en la persona del pobre, en la persona de nuestra familia, en nuestro laburo, lo que sea. O sea, el Señor nos está visitando continuamente. Alguien nos pide un consejo, alguien nos pide un consuelo. El Señor nos está visitando continuamente. El Adviento como tiempo de espera es un tiempo que la manera correcta de vivir, la manera óptima de vivirlo, es desde la esperanza. Y la esperanza, dice el Papa Benedicto, nos encontramos cuando ya estamos buscando algo que se va a manifestar en el futuro de los definitivos. El tener esperanza, o uno tiene esperanza,
cuando ya tiene en parte algo, pero no de manera definitiva o no de manera plena. O sea, nosotros cuando esperamos la venida del Señor, con la esperanza que nosotros tenemos en la promesa, en que el mundo va a ser mejor, en que va a haber la plenitud para nuestras vidas, para la iglesia y para la sociedad, esa esperanza muy ¿verdad? Está basada en que ya de alguna manera la tengo, pero no completamente. Hay algo en mi interior que me dice, esto ya lo estoy gustando, pero no completamente. Por ejemplo, los sacramentos. El sacramento del matrimonio, por ejemplo. Es un sacramento que nosotros lo recibimos en mucha fiesta y en mucha alegría, pero todavía no lo gusto plenamente. Tal vez, después de muchos años, de mucho intercambio de amor, también en algunos casos algún intercambio también de roces y de alguna al superar algunas dificultades, puede pasar. Después de mucho tiempo, cuando se asienta la vida, gozo y experimento mi matrimonio con una realidad mucho más profunda, como si se me está cumpliendo ya la promesa que se me hizo el día y que comencé. Que como se me hizo la promesa ese día, ya es muy grande, o sea, ya es mucha alegría, ya es bien muy grande el que se me prometa algo. Se me promete, ya tengo algo en mí, se me prometió algo. Ya es algo el tener la promesa. Pero no es tenerla cumplida. Tal vez ese cumplimiento se va a dar después. Y tal vez ese cumplimiento pleno lo vamos a tener en el Señor. Ahí va a salir el cumplimiento pleno. Justamente, el camino a la santidad. Pero ya comienza. El adivino tiene esto. Tengo algo, pero no lo tengo plenamente. Tengo como que. El comienzo es algo incipiente, pero ya está. La Eucaristía es lo mismo. Yo en la Eucaristía no hay manera de comunión o de unión más íntima con Dios, una comunicación de vida tan íntima como la de la Eucaristía. No hay una manera en que yo pueda unirme tan íntimamente con el Señor como en la Eucaristía. Somos una sola cosa. ¿Entiendes? Bueno, eso es como. Dice San Pablo, como es una garantía del cielo. Es como, esto ya es lo que va a ser de modo definitivo que el cielo, pero lo estamos viviendo ya en la tierra. En la tierra, ¿dónde puedo vivir el cielo? De manera como biológicamente, no me lo permitiera. Es que yo me uno con el Señor porque el cielo, esa unión va a ser plena, sin división, y el cuerpo y el alma, todo va a acompañar a eso. ¿Se entiende, no? Bien, entonces un tiempo de espera. Aquí aparecen en el texto como maneras óptimas y maneras no tan sanas de esperar. Cuando nosotros, nuestra vida no tiene sentido, uno espera mal. Cuando nuestra vida no tiene sentido, es desesperante de esperar. Cuando yo hago las cosas, es como que todo me parece larguísimo, todo me parece cuando la espera está cargada de sentido, me sigo ahí, puedo gozar el presente, ya gozo lo que ya tengo, sigo esperando y sigue acercándose mi deseo de algo más, pero ya estoy como centrado en el presente, estoy con los pies en la tierra. ¿Ya? Si no tiene sentido lo que estoy haciendo, quiero que se acabe todo y todo parece la crisis. ¿Ya? Bien, la virtud de esperar siempre mire esperar la venida del Señor, también gozar lo que ya tengo, con alegría. Segundo, muy importante, ¿cuál es el fundamento de la esperanza cristiana? El fundamento de nuestra esperanza es Cristo. Hay gente que espera, tiene esperanza en muchas cosas. Confía en los políticos, confía en el mundial, confía en su laburo, en sus capacidades, confía en su seguro de salud, en su obra social, confía en el bien de cosas, ¿no? Esto es bien humano, ¿eh? No estoy para condenar a nadie, no estoy condenando a nadie, no se trata de esto. Pero esto no es una esperanza. La esperanza cristiana, de aquí lo uno con el punto 3, la esperanza cristiana se basa en que Cristo me salvó, en que el Señor cumplió su promesa, que el Señor la va a cumplir conmigo también. Y esa convicción interna.
interior de que Cristo es el fundamento de mi esperanza, es lo que distingue la esperanza de los cristianos de cualquier otra esperanza mundana. Más todavía, y eso tiene con el punto 3. El hecho de tener esta esperanza propia nuestra, de esperar en el Señor, de que el Señor cumple su promesa, de que el Señor es fiel, de que el Señor guarda su palabra, de que es fiel incluso a pesar de mi infidelidad, esa esperanza tan distinta es la que caracterizó desde los comienzos a los cristianos como distintos de los paganos. En la que ya San Pablo habla en sus cartas, en el año 0, o sea, cuando comenzó el cristianismo, ya habla de que los cristianos tenemos una esperanza distinta de la esperanza del mundo, que en realidad es vida sin esperanza. Si a Dios yo lo saco de mi vida, que es muy importante para nuestra vida apostólica, nos permite como envalentonar un poco más, atrevernos un poco más. Esto que me decía, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo? ¿Su nombre? Abel. Me decía Abel. La importancia a veces es hablar, decir las cosas y de ayudar a mejor. Y a veces salir de nuestra comunidad y ir a decirle, hablarle de todas las personas, o corregirlas cuando corresponda. Bueno, ¿de dónde viene esa esperanza? ¿Por qué nosotros podemos hacer y podemos animarnos a esto? Porque la verdad es que el que no tiene a Dios, su vida es una vida sin sentido. Y lo que nosotros le estamos ofreciendo a esa persona es darle sentido a su vida. Cuando nosotros le hablamos de Dios a alguien, en el corazón se despierta esta persona, aunque le cuente con una cara de no, que alguien por encima de esto. ¿Cómo? Porque está tocando una fibra muy grande, muy sensible, porque estás hablando de la raíz de la esperanza humana más grande, que es el poder, mi seguridad, que el fundamento de mi vida es Dios, que hay alguien que me ama y que me va a dar algo más allá de lo que yo veo. Nosotros no nos damos cuenta cómo es la vida sin Dios. La vida sin Dios se nos olvida lo que significa. La vida sin Dios es una vida muy triste, una vida triste, una vida apagada, una vida muy oscura. También no es todo, ¿eh? Porque va a ser un celular que me mantenga y la televisión y la jornada laboral intensísima que parece que me adormece de recapacitar sobre a dónde voy yo, hacia dónde camino, porque me esfuerzo en la mañana de levantarme solamente para comer. La vida sin Dios es muy triste. Y eso para nosotros tiene que, por una parte, mover por compasión por los demás a predicar el Evangelio, y por otra parte, debe también dar ánimo y, a pesar de que nos pongan cara de que no me interesa, en verdad sí me interesa. Y por eso no voy a dejar de hablar, que me pongan esa cara de que no me interesa, que sí me interesa. O sea, lo sabemos por fe. En esto es interesante. Dios llama a todos. A todos los que están llamando. Y cuando uno se acerca a una persona, incluso muy impuesto, uno se ve mayor, si uno está adentro, desde dentro de esa persona, aliado conmigo, no desde fuera, tengo un aliado. El Señor está por dentro moviendo a esa persona para que me. Puede ser que la persona se empecine en no responsable de Dios, puede suceder. Un gran drama. Pero bueno, de nuestra parte está. Es que con prudencia podemos ofrecer la palabra de Dios. Cuarto punto, que la tiempo es una nueva oportunidad. Esto es importante, tiene que ver con la idea del mismo litúrgico, también con la esperanza. Empezamos un nuevo año litúrgico, terminó el año litúrgico, termina hoy, y comienza un nuevo año por el Adviento. Eso también tiene una importancia, de que cuando yo celebramos el año nuevo, le decimos, ah, año nuevo, nueva vida, todo es como paganismo que. No estoy totalmente mal, son cosas como, no deseo, pero yo sé que si estoy con deuda, el año nuevo no me va a acabar un día. Si estoy con una enfermedad, o no me va a dar la enfermedad. Si estoy con pecado, y yo hago una vida de pecado y de vicio, el año nuevo no me va a. No me quito los vicios. En cambio, el Adviento de un tiempo sobrenatural, sí hay un cambio. Dios te da una nueva oportunidad verdaderamente. O sea, el Señor. Te pide que hagamos y que, por ejemplo, he abandonado el apostolado que tenía, he estado mal, y he querido tomar
ya mismo lo hice un pie, pero yo renovar mi vida, el aliento es un año para proponérselo y viene en lo que no nos puede dar el mundo, no nos puede dar la naturaleza sola. Dios sí puede dar una gracia especial para el bien, para el bien. Si uno se propone algo nuevo, un nuevo impulso en su vida de santidad, bueno, el aliento tiene esas gracias acá. El Señor ha querido que este tiempo sea bendecido con ese tipo de gracias. Esto es una esperanza grande para nosotros. Nueva oportunidad. Nuevo ministerio, bueno, nueva oportunidad para muchas cosas, para nuestra vida de santidad, para nuestra vida cristiana, para nuestros apostolados, etc. ¿Qué? Me dice, no, si yo quiero renovar un poco el movimiento de la incarnación. Perfecto, estamos haciendo, es un nuevo año. Esto es un buen momento para reconocer eso. No solo porque es un buen momento, porque Dios lo bendice. Esa nueva oportunidad. ¿Ya? Sí, la espera de Dios es la espera del hombre. Nosotros esperamos en Dios, ¿cierto? Esperamos que Él nos cumpla su promesa. Ojo. Vuelvo a preguntar. Antes, Dios nos espera a nosotros. Cuando nosotros empezamos a esperar su venida, no, estoy esperando que venga el Salvador, estoy esperando que venga. No, el Señor me estaba esperando hace mucho rato, mucho antes que yo. Estaba esperando que yo recapacitara. El Señor está siempre esperando. Lindo esto. El Señor nos espera continuamente. Por eso, volver al Señor, volver a tomarse un nuevo impulso de nuestra vida cristiana, volver a tomar nuestra vida de oración de la que estamos hablando, tan importante, ¿eh? Volver a poner en el centro de nuestra vida apostólica, nuestra vida de caridad. Todo eso dice volver. Como el volver del hijo pródigo. El Señor nos está esperando. Fíjense en el hijo pródigo, la pequeñita imagen, tal vez ya la hemos escuchado otra vez, pero a mí me conmueve cada vez que lo escucho. Y es que el hijo pródigo que se va de la casa, ¿cierto? Sabemos la historia, se va y la vida también le dio una herencia. La herencia del Padre, esta herencia que nosotros hemos recibido de Dios. Una vida bautismo, gracia, capacidad, voluntad, intelecto, todo lo que y la vida no fue donde. Bueno, el hijo luego se arrepiente de bajo que cae y vuelve a la casa. ¿Por qué el padre sale a buscarlo? Porque el padre lo ve de lejos. El padre dice el texto, viéndolo de lejos salió a buscarlo antes de llegar acá. Viendo, eso significa, hermanos, esto es una cosa, la obvia que se pasa, que el padre todos los días salía a esperar al hijo. Todos los días mirando al horizonte, esperando que llegara. Así espera Dios. Espera esto también. Vuelvo a hablar a las madres. ¿Cuántas madres que han tenido problemas con su hijo que se va de la casa, que se luego espera? Hijo que cae en la droga, hijo que cae en la coma, que cae en la vida lejos de ir. La madre lo espera. Esa paciencia de Dios es previa a la espera nuestra. Nuestra esperanza está fundada, está como precedida detrás de nosotros. Dios nos estaba esperando a lindos, queridos. O sea, este sentimiento que nosotros cultivamos en el Adviento, este sentimiento de esperar que venga el Señor, esperar que nos traiga su salvación, en realidad es un sentimiento que está en el corazón de Dios. Dios nos regaló ese sentimiento de espera que Él tiene en su corazón, que nos espera a nosotros. Él me lo regala a mí para que yo también espere. Es un tiempo de mucha gracia. Esto, papá Benedicto, saltazo. Y finalmente, la corona del Adviento, la Santísima Virgen. ¿Cómo vamos? Porque todo esto, lindas ideas. Ahora, Señor, nos da alguien un modelo para que yo pueda ver cómo esperar al Salvador. La Santísima Virgen era una mujer de pueblo, humilde, también sencilla, no era de hija de labores, de sus sacerdotes, estaba aquí en Santa, profesora de aquí de su barrio, ¿no? Y que junto con la gente sencilla del pueblo de Israel esperaba al Salvador. Y esperaba el Mesías, esperaba.
Si sabemos es que como estaba llena de gracia antes de que ella, porque Dios la hizo llena de gracia, ella esperaba de un modo singular. No esperaba del mismo modo que esperaban los demás. Era una de las que esperaba. Pero esperaba la esperanza de ella, que es una esperanza que está por sobre toda esperanza normal de nosotros. Y recibe la palabra de la Virgenía. Ella esperaba, no esperaba ser ella tan protagonista. Y pues, todo esto es el evento de la Santísima Virgen, de que espera el Salvador, de que el Señor le cumple la promesa, de que el Señor le elige a ella para que se cumpla su plan de salvación. A nosotros ninguno de nosotros nos va a pedir ser madre de Dios, pero nos va a pedir algo de que su designio de salvación se cumpla a través de nosotros. Algo se va a cumplir a través de nosotros. Y por eso la actitud de la Santísima Virgen de espera, de oración, de escucha, de disponibilidad, incluso de curiosidad intelectual, porque el ángel le dice: vas a ser la madre de Dios. ¿Y ella qué hace? No duda de la manera, pero sí pregunta: ¿pero cómo puede ser esto si yo soy virgen? Y voy a seguir siendo virgen porque yo voy a consagrar a Dios. ¿Cómo puede pasar esto? Si, ¿cómo yo voy a poder tener un hijo siendo virgen? Porque estaba fuera de duda para ella que el Señor le había pedido mantenerse virgen. ¿Cómo voy a ser madre de Dios si madre no es virgen? Y le pregunta: ¿quiere saber? Tampoco es una cosa de que nosotros como que nos mantenemos así, como que la fe significa como callar nuestra cabeza. No, el Señor quiere que nosotros averigüemos, sepamos, nos formemos. ¿Cómo voy a poder, hermano? Habrá que estudiar, habrá que preguntar, habrá que tener chapitas, habrá que, qué sé yo, hacer el camino, probar, caer, tropezarse un poquito, hay que hacer el camino. La Virgen es el modelo de él. El modelo, fíjense que en una situación como esta, se aparece el ángel, ¿quién de nosotros va a empezar a preguntarle cosas? Nadie, no dice sí, no sé, me da miedo, pongo la cabeza en tierra. Y la Virgen María, creyendo completamente, me pregunta: ¿cómo será que la cosa? ¿Cómo será esto? El Señor le dice, te explica, el Señor te explica, pregunta en las cosas. Pero ¿cómo puede ser? El Señor te va a explicar. Te explica, te va a dar una gracia para poder entender, para iluminar. En fin, ¿cómo hacerlo? La Virgen es modelo de esto. Y luego, muy importante, una esperanza operativa. La Virgen espera al Salvador ya teniéndolo dentro. Y fíjense, esto de lo que hablábamos al comienzo. La actitud de esperanza es ya tener algo, pero no plenamente. Bueno, la Virgen lo tiene en su seno, no lo tiene aquí al frente, así que todavía. Pero tiene eso, después, pero ya lo tiene de modelo para nosotros. Porque ya ella comienza a gozar, ya a esperar la venida de su hijo, que está en la día de Navidad, lo tendrá en sus brazos, pero después lo verá crecer. Y todo tiene como la esperanza cristiana, que es así, es operativa, va avanzando y va profundizando en el misterio de Dios. Cada vez más, hasta que al final termina en la coronación de la Santísima Virgen, asunta a los cielos, coronada de todo esto, por la parte del camino de esperanza que hizo la Santísima Virgen. Eso es nuestro modelo. En el rosario, la oración que más le gusta a la Virgen. ¿Con qué se apareció en la mano de Lourdes? No se apareció con mi libro, ni con un cinturón de no sé qué, ni con una. Nosotros dijimos, son buenos libros, las novenas son buenísimas, me encanta, pero ella se apareció con un rosario en Lourdes. Con un rosario. Entonces, Fátima es lo mismo, en todas las apariciones de Fátima, que son de la parroquia de Fátima, en todas las apariciones de Fátima, la única cosa que se repite en todas, porque en algunas hay distintos mensajes para cada una de las apariciones, pero hay un mensaje que se repite en todas: reza el rosario todos los días. ¿Cómo te pediría? Anonimita. O sea, otro algo así. Reza el rosario todos los días. ¿Qué misterio hay en el rosario escondido? No lo sabemos. Puedo contar. ¿Ya? Podemos tener alguna vez una charla sobre el rosario, se puede hablar de eso. Lo que ya les digo es que no vamos a abordar el misterio del rosario, no vamos a abordar el secreto del rosario en una charla, ni en dos ni en mil. Porque hay un secreto aquí, porque
no sabemos por qué el Padre mío lo tenía todo el día en la mano, la Madre de Jesús todo el día en la mano, el Papa Juan Pablo, mi oración predilecta, sino Juan Espíritu, una oficial. Esta es mi oración predilecta. ¿Qué es para calentar el botito de bueno, y el demonio le tiene mucho miedo. No sabemos por qué. Hay algo de eso que es misterioso. Podemos decir cosas preciosas y animantes. Pero más que eso, lo que les digo es el modelo, la Virgen María. El que reza el rosario es perseverante. Pasa de una de María a otro, de uno a otro. Es un camino de perseverancia. Sigue. El que lo reza todos los días. Es un misterio. Yo tengo que. ¿Cómo viste? Todos los días. Eso es un signo de perseverancia. No conozco. Cortaría la moral. Algo de. No conozco persona que sea perseverante en el rosario, que no sea perseverante en su vocación, en su vida espiritual, que no florezca la vida cristiana alrededor suyo. Es un manantial. ¿Tú lo vivió así? ¿Yo se lo regalaba a la Virgen esto? Yo te digo, con el rosario en Eucaristía, levantamos ya domingo, la convertimos completa. Con rosario en Eucaristía, esto se convierte en eso. Estamos hablando de fuentes sobrenaturales de alta calidad, misteriosas, tremendas. Pero vamos a pedir a la Santísima Virgen. Vamos a pedir a ella que nos regale la esperanza cristiana, la esperanza que ella misma vivió, fundada en la promesa del Señor que es infalible, infalible. En la fidelidad con la que el Señor la acompañó siempre, hasta que la coronó. Al Señor le protegió en el corazón que le iba a coronar en el cielo. Eso se lo prometió el Señor de todos. Siempre el Señor supera su promesa, supera lo que nosotros entendemos que hace. Pero la Santísima Virgen sabía que todo iba a triunfar. Por eso ya la cruz, cuando veía morir a su hijo, se lo había esperado. Sabía que algo tenía que pasar en ese tipo, porque se lo había dicho ya en que no sacarías Simeón le había dicho con una espada para atravesar la personalidad. Sabía que algo iba a pasar, algo doloroso iba a pasar, algo que y empieza a verlo y empieza a creer y se da cuenta, se lo vivía interiormente y la creyendo esto. Cuando el Señor muere, todos perdieron la esperanza, todos. Los discípulos de Maús, los más cercanos, los discípulos de Maús, Pedro y Juan, todos se fueron a su casa, a Galileo, vinieron, dijeron, bueno, sacó el show, no sé, hasta aquí llegó, este fracaso. ¿Pero quién? Porque para que haya iglesia se requiere esperanza. Si esperanza, no hay una de la esperanza, para la iglesia, se acaba la iglesia. Hubo la iglesia completa que estuvo durante el sábado santo, contenida completamente. En la fe y en la esperanza de la Virgen Santísima. Por eso que el día sábado es el día dedicado a la Virgen. Porque de alguna manera toda la iglesia, toda la subsistencia de la iglesia, estuvo de alguna manera contenida ahí en la esperanza de la Virgen. Ella la sostenía en la esperanza de la iglesia, que decía, está en todos nosotros, gracias a Dios. Bueno, en ese momento, un momento dramático que tuvo en un solo corazón había un solo corazón en la tierra que esperaba todavía contra toda esperanza la Virgen Santísima, porque ella sabía y el día de gracia Dios no falla. Esto es un designio mayor que nosotros podemos comprender. Dios no falla, Dios nos va a cumplir la promesa. Le vamos a pedir a ella que nos conceda la gracia de vivir un ambiente de mucha esperanza, que renueve nuestras vidas. Ponemos en sus manos también todas las intenciones que se las pedimos hoy día, con una renovada esperanza, con una renovada fe, una renovada confianza. Vamos a poner en sus manos todas las intenciones, todos traemos dolores, traemos nuestra fragilidad, vamos a poner nuestro movimiento, esta corriente de gracia, de verdad y confusión, vamos a poner en sus manos, ella se encargará de todo, ella se encargará de todo y le dará un cumplimiento, una coronación gloriosa en el final del cielo y aquí en la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre.
San José, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por la invitación. Lo felicito realmente también. Un ejemplo muy grande de fe que ustedes me dan aquí en la comunidad. Y los animo también a seguir adelante. Seguir adelante significa mucho. Ya, esto renueva la iglesia. A veces no se lo hace sentir, pero quién sabe, este ejemplo que es la importancia, lo que es una locura, es una locura. Aquí hablando de pero es locura de Dios, por lo tanto, sabiduría infinita. El Dios es el que